Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal PricoSub. Mi nombre es Daniel Díaz y en este vídeo, en este pequeño vídeo, voy a mostrar simplemente cómo se desmonta esta linterna de DealXtreem. Es el modelo SSC-P7, que bueno, ha habido bastante gente que la compró en su día y algunas salieron bien y otras no salieron demasiado buenas. De hecho, se apagaban en medio de una inmersión y bueno, tenían esa costumbre, ¿no? Entonces, lo que he hecho ha sido desmontarla. Este modelo en concreto, esta linterna dejó de funcionar y bueno, independientemente de las pilas que se pusieran, pues no había forma de que se encendiese. Entonces, bueno, las pilas que llevan son este modelo de 3,7 voltios, son las 18650. Que bueno, se venden bastante en los productos de DealXtreem o bueno, todas linternas de estas chinas que se pueden comprar por internet a un precio bastante competitivo. Esta, por ejemplo, marca 900 lumens, bueno, quizás sea algo menos, pero por 60-70 dólares, pues la verdad es que es una linterna que está bastante bien. Ahora mismo ya funciona, porque bueno, arreglé el problema que tenía. Se puede ver cómo tiene tres intensidades y bueno, ahora funciona correctamente. Tiene una función de estrobo que es un poco complicado sacarla, a veces que se activa y a veces que no. Bueno, ¿cuál es el procedimiento para abrir la linterna? Porque a mí la verdad es que me ha costado bastante. He tenido que tirar de amigos como Pablo, que bueno, me han mandado algunas fotos después de desmontar las suyas. Esta corona de aquí se desenrosca, pero está muy muy apretada. Entonces hace falta poner la linterna en un tornillo fijo y darle golpes. En mi caso he utilizado un martillo de estos de punta de teflón para no dañar lo que es la linterna. Entonces, al final, se consigue desenroscar. Voy a darle un poco, a ver si consigo aflojarlo. Vale. Bueno, como veis, es simplemente desenroscar la corona que sujeta el cristal y que sujeta también a su vez una junta tórica. Es que tiene esta parte de aquí, a ver si acercando un poco más, así se ve mejor. Es decir que nada, es bastante sencillo cuando se consigue desenroscar la corona que lleva encima, que suele estar bastante apretada. Luego aquí tiene la junta tórica. Y el siguiente paso sería desenroscar también todo lo que es el reflectante que lleva aquí. También es un procedimiento un poco delicado en el sentido de, bueno, está bastante apretado. Este, como lo he aflojado previamente, pues no cuesta y de hecho lo estoy haciendo con las manos. Lleva dos hendiduras. Aquí se puede ver bien una y la otra hendidura. Bueno, aquí está un poco rayado porque en el proceso de apertura se me fue un poco la mano y al final acabé rayando un poco el reflectante, ¿no? Pero lo importante es hacer palanca en estas dos. Bueno, voy a sacarle primero las pilas para no tener ningún problema. Entonces, nada, se desenrosca el reflectante. Así.
Lleva también una junta de plástico, el cono reflectante, la pequeña junta de plástico que sirve para separar el LED y los cables que lleva el regulador de la corona, o sea, del cono de plástico reflectante. El cono reflectante, y aquí ya, bueno, se puede ver cómo sale el regulador. Si habéis tenido problemas con esta linterna, lo más probable es que que el fallo esté aquí, en el regulador. Esto también se abre, bueno, aquí no sé si se puede apreciar, se ve, lleva los cuatro componentes que detectan el campo magnético que genera el interruptor. Este interruptor de aquí, giratorio, que lleva un imán. Entonces, pues para seleccionar las diferentes potencias de la linterna, ¿no? Entonces, estos cuatro componentes son los que detectan dicho imán para conmutar entre una posición y otra. Luego, si tenéis problemas, si habéis tenido problemas con la linterna, lo más probable es que el fallo esté dentro. Entonces, lo único que hay que hacer aquí es desenroscar. En esta en concreto, el problema era una soldadura en uno de los cables, que pues probablemente fuese una soldadura fría y con el tiempo y los golpes pues se acabó soltando, ¿no? Entonces, la reparación es simple. Solamente hay que... Aquí está. Se ve bien. Así. Solamente hay que volver a soldar el cable. Pero bueno, quizás lo más complicado sea abrir la linterna. Y aquí se puede ver, bueno, no lo voy a sacar porque la verdad es que luego me ha costado bastante volver a meterlo. Pero bueno, simplemente que sepáis que el fallo en estas linternas suele estar aquí dentro, en alguna soldadura fría que pueda tener, que con los golpes se acaba, hace que el cable se termine soltando, ¿no? Así que bueno, luego el proceso de montaje, pues nada, es a la inversa, teniendo la precaución de volver a apretar bien y bueno, y poniendo grasa de silicona en las tóricas para que no se nos inunde. Y bueno, simplemente era esto lo que quería mostrar, cómo se desmonta este modelo de linterna, que es esta que veis aquí. A ver, la SSC P7 de DirectStream. Pues nada, gracias, y si os ha gustado, pues ya sabéis, darle a un like al vídeo. Hasta la próxima.